ya 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hoy aquí en Ciudad TV transmitiremos el informe que el presidente ofrecerá dentro de unas horas desde Palacio Nacional. En un balance sobre los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Iglesia Católica destacó la confrontación que ha sostenido el presidente con quienes piensan diferente a él. Y un avión de pasajeros estrelló ayer domingo, poco después de despegar desde la capital de Etiopía, matando a las 157 personas que iban a bordo. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que entre las víctimas hay una ciudadana de origen mexicano. León y Tigres en tremendo duelo de fieras por el liderato de la Liga MX. Además, se acabaron los invictos en el fútbol americano profesional de México. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Carla Pulido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Carla Pulido y estamos en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy es lunes 11 de marzo del 2019 y estas son las noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró ayer los primeros 100 días de su gobierno con una visita al estado de Puebla. Segunda gira de trabajo que realizó en tierras poblanas en lo que va de su gestión como mandatario. Ahí pidió que ningún candidato use su nombre y que no se cometa fraude electoral en los comicios extraordinarios en aquella entidad. Les recuerdo que aquí en Ciudad TV transmitiremos el informe que el presidente ofrecerá dentro de unas horas desde Palacio Nacional con motivo de sus primeros 100 días de gobierno. Y pobladores de Santa María Moyotzingo interceptaron en la caseta de Puebla al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde le expresaron su rechazo a la realización de un plebiscito para elegir a su presidente auxiliar. Escúchenos, señor presidente. También somos de Morena, porque nuestro candidato es de Morena. No es de Morena. No es de Morena. Simplemente que respeten. Simplemente que respeten. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y al cumplirse 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ciudadanos agrupados en las organizaciones Nosotros Somos Más y Chalecos Amarillos México reprobaron la gestión del mandatario federal. Grupos de manifestantes también se movilizaron en las ciudades de Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. ¡Fuera López Obrador! ¡Fuera López Obrador! ¡Fuera López Obrador! ¡Amigo de Maduro! ¡Dictador seguro! ¡Amigo de Maduro! Y con base en las acciones y resultados de este periodo, declaramos que el gobierno está reprobado. Todas las decisiones que están tomando, que al final no conducen al país a nada, el caso del aeropuerto, pérdida de inversión. Si la sociedad no es exigente, no vamos a tener nunca autoridades eficientes. El peor error que puede cometer alguien es quedarse callado. Bueno, y en medio de este balance de los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también la Iglesia Católica levantó la voz y destacó la confrontación que ha sostenido el presidente con quienes piensan diferente a él. Mire, y con el traslado de más de 500 reos de las Islas Marías a otros penales, prácticamente quedó vacío el complejo penitenciario ubicado en las costas de Nayarit. En Guanajuato, fuentes estatales informaron que miembros del cártel Jalisco Nueva Generación habrían sido los responsables del ataque en el centro nocturno La Playa, ubicado en Salamanca, donde murieron 15 personas y 5 más quedaron heridas. Indicaron que la agresión fue dirigida contra presuntos integrantes del cártel Santa Rosa de Lima, quien recordemos está liderado por José Antonio Yepes, alias El Marro, perseguido dentro del operativo Golpe de Timón que encabeza la Marina, Policía Federal y también la Policía Estatal. Y
Continúa la violencia en el país. En Jalisco, los cadáveres de 7 personas fueron hallados al pie de una carretera en el municipio de San Diego de Alejandría. Entre los ejecutados hay una mujer. En tanto, en Tamaulipas, un grupo de desconocidos plagió a 19 pasajeros de un autobús en San Fernando. El hecho ocurrió en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reynosa, esto a la altura de Palo Blanco. El autobús cubriría la ruta Tampico-Reynosa con 41 pasajeros, sin embargo, a la terminal solo llegaron 22. En Oaxaca, el alcalde de Juchitán, Emilio Montero, resultó ileso de un ataque perpetrado por un grupo de personas armadas con palos y machetes cuando se trasladaba en un vehículo en la región del Istmo de Tehuantepec. Y aquí en la Ciudad de México, luego de que autoridades federales ordenaran la liberación de El Perqui y el Alexis, ellos dos presuntos líderes del grupo delictivo La Unión, la Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy, reveló que ya se cuenta con una nueva orden de aprehensión en contra de uno de ellos. El gobierno de la Ciudad de México tomó protesta a los 2.541 policías que encabezarán los sectores de seguridad de la capital. Estos elementos coordinarán en 3 turnos los 847 cuadrantes recuperados al inicio de la administración anterior. Y en otra información, María Candelaria Palma, de 27 años, y Alejandro Ríos, de 32, fueron los dos primeros acreedores de la beca Jenkins del Toro, la cual recibieron de manos del cineasta tapatío en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Quien cambia una vida, cambia una generación. Y sí creo que los que existimos haciendo esta labor de contar historias, existimos nada más para poder tener un precedente de las cosas que sí se pueden hacer. En información internacional, un avión de pasajeros estrelló ayer domingo, poco después de despegar desde la capital de Etiopía, matando a las 157 personas que iban a bordo. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que entre las víctimas hay una ciudadana de origen mexicano. Y este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitará al Congreso fondos adicionales por 8.6 mil millones de dólares para construir un muro a lo largo de la frontera con México. Bueno, no quita el dedo del renglón. Y es que fuentes cercanas a la Casa Blanca informaron que también pedirá otros 3.6 mil millones de dólares para el presupuesto de construcción militar de departamentos de defensa. En Colombia, al menos 12 personas murieron luego de que un avión de pasajeros perteneciente a una empresa privada cayera en una vereda del municipio de Villavicencio. La aeronave se declaró en emergencia e intentó aterrizar de manera forzosa. Y en Venezuela, el líder de la oposición, Juan Guaidó, anunció que pedirá a la Asamblea Nacional que declare el estado de alarma nacional como consecuencia del apagón que afecta al país desde el jueves. Vamos a solicitar a la Asamblea el día de mañana, voy a solicitar a la Asamblea el día de mañana, decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato. Y en Francia, buscando un nuevo impulso a sus demandas, los chalecos amarillos salieron nuevamente a las calles de París. Tras un inicio pacífico, las protestas terminaron con algunos incidentes. Y miles de argelinos que residen en Francia protestaron en contra de la postulación de su actual presidente, Abdelaziz Bouteflika, a un quinto mandato. 6:10, es momento de ir a la información deportiva que nos tienes preparado esta mañana, Oscar. Muy buenos días. Carla, muy buenos días. Alejandro, amigos de la ciudad y el mundo, hoy un gran día para ganar. Los Pumas perdían 2-0 y alcanzaron al Morelia en casa. Un puntito que se veía venir después de una catástrofe con el equipo universitario, con un buen partido de Alan Mozo. Resultados de este fin de semana, clásico regio dividió puntos, mientras que el América, que atacó intensamente durante todo el partido, solamente pudo llevarse un gol en este caso la defensa del Azteca ante el equipo de Puebla. 2-2 Veracruz contra Santos, 4-0 del Pachuca, 1-1 entre Necaxa y Toluca, 0-0 de Querétaro contra las Chivas. Y esta derrota de Lobos UAP provoca dos cosas: una, que León suba al primer lugar de la tabla general, empatado en puntos con el equipo de Tigres, pero por diferencia de goles está el León ahora como nuevo líder general, y también le dan vida una semana más al menos al Veracruz, con el punto que sacó y la derrota de Lobos UAP todavía
todavía no desciende el equipo veracruzano. Vamos a revisar goles de este fin de semana. Felipe Mora, pero todo es de Alan Mozo. Se barre, pelea, lucha, centra. Bueno, casi, casi metió el gol él y ahí está Felipe Mora para el 2-2. Insisto que los Pumas perdían 2-0 en Ciudad Universitaria. Después, Francisco Córdoba, jugador del América, solo 21 años, chamaquito. ¿Y qué es lo que hace Francisco? ¿Quién la mete? Pégale, Francisco Córdoba. Y ahí está el gol del equipo americanista, 1-0 en el Estadio Azteca. Y finalmente, el lujo de Rogelio Gabriel Funes Mori. Vea usted en el partido, el clásico regio, la combinación del equipo de Rayados. Viene el centro, Funes Mori, golazo. Mamá, soy Rogelito. Taquito, papis, cómo no. Ahí está, con carnita asada, lo que usted me diga. El gol de la semana se lo lleva Gabriel Funes Mori. Ahí está el golazo del jugador de los Rayados de Monterrey. En el fútbol americano profesional de México se acabaron los invictos. Primero, en la LFA, los Raptors vencieron al equipo, perdieron ante el equipo de los Fundidores 31-21. Ahí se quedó el primer invicto. Mientras tanto, también el equipo de los Cóndors cayeron ante los campeones mexicas. Por fin ganaron un partido los mexicas, 22-18. También en este caso los mayas, que derrotaron a los artilleros, ahí está, 14-7. Y finalmente los dinos a los osos de Toluca. En el fútbol americano de México, FAM, cayeron los Titanes de la Ciudad de México, que tenían un récord de 2-0, y cayeron 15-12 ante los Bulldogs de Naucalpan. Del otro lado, los Tequileros, 34-10 a los Centuriones. Descansaron los Pioneros y con esto, insisto, se acabaron los invictos en el fútbol americano profesional de México. Vamos a béisbol. México y Japón dividieron puntos en la Eneo Samurai Japan Series 2019 en Osaka, Japón. México derrotó primero 4-2 a los nipones y después perdió 6-0 para dejar empatada la serie 1-1 ante los Samuráis. Y finalmente, pues mire, nos despedimos con esta imagen. Un lunes para que usted le pueda echar ganas. Vea usted, ¿cuál es el pretexto que tiene usted en esta semana? Es un hombre ciego, le encanta patinar, por supuesto, darle a la patineta, ¿cómo no? ¡Vamos a darle! Una vez más, intentando por ahí un ollie, no importa, no le salió. Y nuevamente, ¿quién le dice que no a este hombre? Y usted, obviamente, espero, pueda sentirse inspirado para que tenga un excelente inicio de semana. Carla Alejandro, Los Deportes. Oye, qué impactante, ¿eh? O sea, nos queda claro que no hay límites, no hay límites, Oscar. Seguramente, y además, insisto, es el gusto de este hombre. Dice, bueno, ¿a mí qué, no? Yo puedo seguirlo haciendo. Lo intenta varias veces y no deja, además, otra cosa, no deja que nadie le ayude. Ya tiene, obviamente, su técnica, lo ha practicado durante siempre. Obviamente, se apoya ese bastón. Ahí está midiendo la rampa, ¿no? Es correcto. Está como ubicando el espacio. Y ahí está, hasta ahí que está. Le sale, vean. Ahí está el Oli que qué le sale. Bárbaro. Lo termina intentando varias veces y le sale. Insisto, ¿cuál es el pretexto que tiene usted el día de hoy? La rodilla, amigo. Las mías, las dos en este caso. Y las desveladas también. Muchísimas gracias por la información, Oscar. Más adelante regresamos contigo. Buenos días. Este aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo, hoy lunes 11 de marzo del 2019. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro. Muy buenos días. Carla, muy buenos días. Ya arrancando la semana, Oscar. Y buenos días a usted. Gracias por acompañarnos. Lo invito a que se quede con nosotros, que le tenemos la información más importante generada en las últimas horas. Y recuerde que todos los detalles los puede seguir en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Y también los puede ver vía streaming en una excelente calidad en www.ciudadtv.gob.mx. Tenemos que hacer una pausa, la primera de la mañana, pero regresamos con más información.